volvés a la televisión o no volvés al 9, Liliana. Yo quisiera verte en pantalla, pero ¿qué pasa? O volvés el año que viene, Liliana. ¿Volvés el año que viene, Liliana? Dicen que tiene un problema de volver, empieza otro, que hay desierto de eso. Pregúntenle a la gente de Canal 9. También me han ofrecido esa visita. Que estaban separados, pero bueno, acá están más juntos que nunca. Separados, no creo que sea. ¿Estás contenta? Vinis, habló un momento de un comunicado de parte del canal, tal vez la posibilidad de que el canal mandara un comunicado. No, 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 se los pido. No, no, te vamos a pegar. Pará, chicos. Un segundito, vamos a parar. Chicos, por favor. ¿Es cierto que se habló la posibilidad de que el canal mande un comunicado o que vos desde tu casa mandes un mensaje despidiéndote? ¿Te puedo decir algo porque te quiero? Sí. Dicen tantas pavadas que te juro que desde mi casa... Ayer no miro nada, me río. Pero ¿verdad el nombre? Chicos, todo lo que yo diga igual después cuando ustedes lo levantan, lo digo con ustedes, sí. Para onda. Dicen lo que quieran, así que digan lo que quieran. Porque pero digo, ¿verdad que te viste el canal? Es el momento personal. ¿Pero viste el canal y no tengo mirá mi nombre? Mirá televisión, cómo tomás las críticas. No, ya, no. La verdad es que no volvés, Viviana, ya. ¿Este programa o no? Dice Isaac. Es verdad que te da vergüenza esto, por favor. Pero ¿cómo termina tu amor? Yo no sé, Vivi, pero vos fíjate que entre tantas cosas que dicen, a veces vos lo conocés muy bien, que está buena. No, que muchas veces entre todas las cosas que se van diciendo y todo, también está bueno, como vos siempre decís, que está bonita. Y en este caso, preguntarte a vos, digo, tu intención seguramente es esperar a Martina. Raro. No, sí, por eso. Raro todo. Sí, bueno, ¿qué es raro? Sí, claro. La primera vez. Lo mismo ahora. ¿Te molesta el canal como se está manejando, Viviana? No, no, pero ¿es verdad que viste que no estoy más nombre? ¿Puedo hablar cuando pueda? Cuando pueda hablar, te juro voy a hablar. ¿Por qué no puedo hablar? ¿Te gustaría que el nombre más Viviana no exista? Cuéntame algo. Que más que por lo menos saque el nombre más Viviana. No, a mí no me gusta. ¿Por eso querés que saquen el nombre? ¿Querés que saque el nombre? Chicos, ¿te gusta el teto? ¿Te gusta el teto? No, no, no. Es que hablaba de Mordi también. Te juro por Dios que te sigo. Ya conmigo. ¿Un plazo de chiche? ¿Qué te pareció? Personal, lo que pasa con el programa es algo que no entiendo de ti, la verdad es que no entiendo nada más que esto, o sea, me dice y se armó un lío que yo, la verdad, nada, primero me angustié mucho con todo lo que se dijo, porque era todo mentira, opinó gente haciendo cosas horribles, me parece que no me respetaron a una mujer embarazada, la verdad, nada, hicimos el móvil este día. ¿Te acordás que estoy con la pata del... Bueno, cuestión que me dijo que no podía. Ah, te juro, todavía no me dio una calidad. Estás debida por una tobilla lancha. Yo no estoy debida por nada, porque sería súper injusto que yo estoy debida por lo bien que le estoy pasando. Y para terminar, ¿te gustaría para tu público lo que con la carta o algo así? No, porque la gente ya sabe que se lleva el marido. Ahí se retira.